Hola, bienvenidos a sección de películas. Aquí es donde siempre les hablo sobre las películas que están por venir y lo que se sabe hasta ahora. Pero quiero hablarles ahora sobre una película que se estrenará dentro de una semana y una serie que ya se estrenó. Sí, la que todos hablamos, Dragon Ball Super. Antes que nada, como siempre, quiero mandarle un saludo especial a Duncan Lapai, a Bruno Sorcet y a Kevin Santoville. Un saludo especial, amigos. Empecemos hablando sobre quién es Ant-Man. Sí, quiero hablarles para que ustedes ya lo conozcan y cuando la vayan a ver ya sepan quién es y su historia original. Y ya que estamos hablando del universo cinematográfico de Marvel, ¿qué mejor que empezar con... Ant-Man fue creado por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby. Su nombre verdadero y real es Hank Pym. Él es el primer Ant-Man original. En sus años, Hank Pym empezó a crear un suero que le diera la capacidad de encogerse, pero esto resulta más un accidente ya que lo usó en sí mismo y esto lo hizo encogerse hasta el tamaño de una diminuta hormiga. Tanto así que Hank Pym tardó mucho tiempo en encontrar la solución de poder volver a su tamaño original. Pero a los días encontró una hormiga que le ayudó a regresar a su laboratorio y recuperar su forma normal. Cuando él regresa a su tamaño original, ya tenía un gran afecto sobre las hormigas. Esta experiencia lo hizo que ya creara a los pocos días su propio traje, dándose el nombre de Ant-Man, el hombre hormiga. No solo diseñó solo su traje, también diseñó un casco que le diera la capacidad de comunicarse con sus hormigas. A los pocos días comenzó a tener un asistente y esta dejó de ser su asistente y pasó a ser Wasp, su prometida. Hemos visto que Ant-Man ha adquirido algunas otras capacidades aparte de ser Ant-Man, como Giant-Man, el hombre gigante, y Yellow Jacket, el mismo que nos mostrarán en Ant-Man la película. Sí, el traje está algo cambiado, no es el mismo, pero les empezaré contando sobre lo que son esos dos trajes, así que aquí va. Primero vayamos con lo que es Yellow Jacket. Yellow Jacket es más bien el lado oscuro y maligno de Ant-Man. Tan malo que hasta él golpeó a su propia esposa Wasp. A los pocos días ellos se terminaron divorciando. Los Vengadores, obviamente en el cómic, trataron de mantener una cierta distancia, tanto para que Ant-Man no se vuelva en contra suya y quiera destruirlo. La segunda capacidad que adoptó fue como Giant-Man, el hombre gigante. Él se sentía como muy diminuto contra sus amigos Vengadores, entonces él empezó a diseñar un traje que fuese lo opuesto a hacerse pequeño, o sea, hacerse más grande aún. Y él ahora se sentía más poderoso, más grande, más superior. Se sentía más superior con sus amigos Vengadores. Se sentía que ahora él era el líder. Hay una cosa en particular que me lleva a la duda. Si Hank Pym fue el verdadero creador de Ultron, ¿por qué en Avengers Age of Ultron no nos dice que realmente fue él el que diseñó a Ultron, el que tenía el proyecto? Puede ser que Hank Pym tal vez no tenía todos los recursos o la tecnología necesaria para crear a Ultron, y que Tony Stark lo encontrara como para un beneficio para el mundo, y que esto, bueno, como ya lo vimos, resultó ser un desastre. Realmente mis ánimos por ir a ver Ant-Man son de muy alto porque quiero ver cómo lo introducirán a este superhéroe a Civil War. Cuando nosotros veamos que ya lo introdujeron a Civil War, ya nos vamos a sentir cada vez más ansiosos por ir a verla. La historia de Ant-Man obviamente va a estar alterada, ya que el actor Michael Douglas ha confirmado que él interpretará ya un Hank Pym más viejo y que le dará estos poderes a Scott Lang, el segundo Ant-Man, interpretado por el actor Paul Rudd. Ya sé, no fue mi idea. Ant-Man se estrena el 17 de julio de este mes, o sea, a una semana.
Así es, gente, ya se estrenó Dragon Ball Super en Japón. El 5 de julio de este mes estrenaba. Obviamente lo prueban en Japón para ver si estos capítulos tienen la emoción suficiente para distribuirlo por todo el mundo. Obviamente puede que lo distribuyan en páginas de internet o busquen una forma para que sea con los personajes y con los actores de doblaje que ya conocemos y que lo hemos visto. Esta serie estará basada en la obra original de nuestro queridísimo y aún amado Akira Toriyama, la cual ha prometido que transmitirá 100 capítulos. Esta serie arrancará después de la muerte de Majin Buu y conectará con las dos últimas películas que ya vimos, como Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses y La Resurrección de Freezer. Te recomiendo que veas estas dos últimas películas, así entiendes cuando veas Dragon Ball Super lo que sucede, cómo conectarán estas dos películas. Comenzaría que al haber pasado medio año tras la feroz batalla contra Majin Buu, la Tierra vive unos años en paz. Ahí es donde vemos a Goku trabajando, obviamente, a obligaciones de Milk. ¿Goku trabajando otra vez? Gohan y Videl, al haberse casado, viven años de tranquilidad. Eso es lo que me lleva raro, que no debería ya haber de estar casado de lo que fue la batalla de los dioses, digo yo. Goten estará buscando un regalo para Gohan y Trunks lo va a estar ayudando para aconsejarlo qué regalo comprarle a Gohan. Algo que quiero añadir antes de irme es que Fox está en pláticas con Toy Animation. O sea, Fox está como creando un nuevo canal, así podemos ver Dragon Ball Super. Para, bueno, digamos, es mejor verlo por televisión. Yo no tengo ningún problema por verlo por computadora, pero yo creo que sería mejor volver a los tiempos donde tú lo podías ver por televisión, ¿no? Se desconoce si los actores de doblaje van a ser los que harán Dragon Ball Super o si serán los que están de ZKai. Por favor, que no sean los de ZKai. O sea, está bien, pero creo que prefiero más las voces originales. Bueno, gente, Dragon Ball Super ya se está entrenando en Japón. Y acá creo que tal vez más o menos dijeron que por octubre o diciembre o mayo más o menos dijeron que vendría. No hay una fecha específica cuando estará acá en Argentina, así que tendremos que esperar.